¿Qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video, una vez más aquí saludándoles, soy Vic Ferreiro y sean bienvenidos a este El Lado Oscuro y a este su canal para un nuevo tema. Ustedes ya vieron el video al principio de qué va a tratar este tema. Bueno, realmente el video original es muy difícil de poner en un video para todos ustedes, pero si puedo les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del mismo, donde pueden ver el video original de este bosque canadiense, el cual es un tema bastante controversial el día de hoy porque no se puede explicar qué es lo que causa esos extraños ruidos grabados por estos biólogos, es decir, personas dedicadas a buscar este tipo de entidades en los bosques y probar que son reales. Ya hemos hablado de la criptozoología anteriores veces en este tu canal y no es la primera vez que lo vamos a hacer, ni la última tampoco. Para los nuevos de este canal es simple, su servidor lee un artículo que esté causando revuelo en las redes sociales y en la internet y al final del mismo video doy mi opinión personal acerca del mismo. Es tan simple como eso, así que les invito a suscribirse para ver más videos como este. Y amigos, pues una vez más no resta que darles la bienvenida a todos ustedes y hoy les presento terribles aullidos en un bosque canadiense. Según cuenta la historia, el Wendigo fue un cazador perdido durante un invierno brutalmente frío. El hambre intensa de este hombre lo condujo al canibalismo. Después de darse un festín con la carne de otro humano, se transformó en una bestia enloquecida, deambulando por el bosque en busca de más personas que comer. Así como tu novia cuando se enoja contigo, haz de cuenta lo mismo, pero un poco más arriba, ¿sí me entiendes? La historia del Wendigo proviene del folclore nativo americano angolquino, y los detalles exactos varían según quien se le pregunte. Algunas personas que han afirmado encontrarse con la bestia dicen que es similar al pie grande o Bigfoot norteamericano. Otros informes comparan al Wendigo con un hombre lobo. Dado que se dice que el Wendigo o Wendigo es una criatura de clima frío, la mayoría de los avistamientos se han registrado en Canadá, sí, ese país, así como los estados del norte mucho más fríos como Minnesota. A principios del siglo XX, las tribus algonquinas creían que muchas desapariciones de personas sin resolver eran culpa de los ataques del Wendigo. La criatura es considerada un depredador insaciable. Sin embargo, no es la bestia más grande o más musculosa que existe. Aunque se dice que mide casi 5 metros de altura, su cuerpo es descrito como demacrado, sin ilusiones y sin metas. Eso último yo lo puse. Quizás esto se puede atribuir a la noción de que nunca está satisfecho con sus impulsos caníbales. O caníbales, perdón, ahí disculpen. Obsesionado con la caza de nuevas víctimas, tiene hambre para siempre hasta que coma a otra persona. Es decir, siempre tiene hambre, siempre va a tener hambre. Pero ahora podemos tener una evidencia de su existencia, como ustedes lo vieron al principio de este video. El artículo se titula "Una gran criatura". Una serie de aullidos y gritos registrados en un bosque canadiense han dejado a cazadores y biólogos desconcertados. Gino Mikis estaba cazando urogallos con su mujer y su nieto en los bosques del noroeste de Ontario, Canadá, a más de 50 kilómetros de la ciudad más cercana, cuando escucharon una serie de misteriosos sonidos a lo lejos. Cito: "Cuando soltó el primer grito, pensé que era un alce, pero cambió de opinión cuando gritó una y otra vez", dijo Mikis a Vice, de internet, sí, ese Vice. Bueno, ustedes ya vieron el video al principio de este, así que continuará leyendo el artículo. Mikis, un habitante de Sioux Lookout, es un ávido cazador y que está acostumbrado a las vistas y los sonidos de la región en sí. Los alces, los osos negros y los lobos son relativamente comunes en la zona. Cito de nuevo a él, dice: "He escuchado muchos animales diferentes en la naturaleza, pero nada como esto. Crecí cazando con mi abuelo durante los primeros 12 años de mi vida y esto jamás había sucedido", continuó explicando Mikis. Los aullidos se escucharon inicialmente desde la distancia, pero pronto parecían acercarse mucho más a ellos. De nuevo, podíamos escucharlo moverse, sonaba un poco pesado, explicó el cazador a la cadena de televisión canadiense CTV News. Pero mi mujer se asustó, recogió a nuestro nieto y comenzó a caminar tan rápido hacia el vehículo. Luego de que la familia estuviera en lugar seguro, Mickey sacó su teléfono y comenzó a grabar los misteriosos aullidos de la bestia, así como su nieto tratando de imitarlos.
El video, publicado en esta plataforma, ha recibido más de 1 millón de reproducciones hasta el momento. Algunos especulan que los sonidos podían provenir de un oso pardo. Si bien la especie nunca se ha registrado en la región, un estudio reciente encontró que su rango de avance es dramáticamente mayor a lo que se esperaba o pensaba originalmente. Otros especularon que podría ser un lobo bastante grande que cause esto. Pero el video también provocó especulaciones de que se ofrecía evidencia del pie grande o Bigfoot o el Wendigo. Dos críptidos legendarios que se dice deambulan por los bosques canadienses y norteamericanos desde tiempos inmemoriales. Como hemos comentado anteriormente en este tu canal, el caso del Wendigo se considera un espíritu malévolo que puede inducir psicosis. El pueblo algonquino dice que durante el cambio de siglo XX, es decir, del 19 al 20, es una gran cantidad de su gente ha desaparecido misteriosamente sin dejar ningún rastro. Las tribus contribuyeron o atribuyeron muchas de las desapariciones al legendario Wendigo, llamándolo así el espíritu de los lugares solitarios. Otra traducción es el espíritu maligno que devora a la humanidad. Esta traducción está relacionada con otra versión del Wendigo, que afirma que tiene el poder de maldecir a los humanos al poseerlos. Las diferentes versiones de la leyenda dicen las cosas diferentes sobre su velocidad y agilidad. Otros afirman que es inusualmente rápido y puede soportar caminar durante largos periodos de tiempo, incluso en condiciones invernales severas. Otros dicen que camina de una manera más demacrada, es decir, como si se fuera a romper en cualquier momento. Pero la velocidad no será una habilidad necesaria para un monstruo de esta naturaleza. A diferencia de otros carnívoros, el Wendigo no depende de perseguir a su presa para capturarla y comerla. Más bien, uno de sus rasgos mencionados es su capacidad de imitar voces humanas. Él usa esta habilidad para atraer a las personas y alejarlas de la civilización en sí. Una vez que están aislados en las desoladas profundidades del desierto, es decir, un bosque en este caso, se deleita con ellos. Por su parte, los biólogos del Ministerio de Recursos y Salicultura de Ontario son escépticos de que los sonidos provengan de una criatura no identificada hasta ahora, pero también admiten que no saben lo que es. Según dijo la portavoz Yolanda Kowalski, en un comunicado enviado por correo electrónico a los medios canadienses, cito: "Nuestros biólogos dicen que podría ser un mamífero más grande, por ejemplo, un lobo, pero debido a que está a una distancia considerablemente de la grabadora, no hay forma de saberlo con certeza". Así dice el comunicado. No resta más que decirle, amigos, que realmente las pruebas pueden ser muchas. Hay muchos animales allá afuera que aún no han sido identificados. Mi opinión personal es, ¿puede ser un animal que aún no hayan descubierto? Tal vez, pero no necesariamente hay que atribuirlo a pie grande o en este caso al Wendigo. Puede ser otra cosa o algún animal que esté por ahí. Ha habido casos en que animales ya registrados o conocidos por el hombre crecen de una manera desmesurada y logran hacer sonidos de este tipo. Realmente el pensar que es el Bigfoot puede llevarnos a una contrariedad en algún momento, porque van a faltar pruebas. Del Wendigo hay muchas leyendas, pero no hay pruebas concretas que demuestren su existencia. ¿Sí me explico? Yo lo personal digo que a lo mejor puede ser uno de estos casos en lo que una criatura ya conocida haya crecido de una manera desmesurada y no haya sido registrada o avistada aún por científicos que puedan registrar que existe. Es lo que yo digo. Ustedes pueden tener una opinión muy diferente a la mía, y para esto les voy a dejar tan sencillo 3 preguntas. ¿Qué te parece el aterrador sonido? ¿Se trata del aullido de un gran animal? ¿O podría ser un Bigfoot o un Wendigo en cuyo caso? Amigos, yo no resta más que decirles gracias por quedarse al final de este video. Como siempre, fue un placer para mí traerles este mismo. Aquí abajo me pueden dejar su opinión en la caja de comentarios, la cual es muy importante. Un muy pulgar arriba si te gustó el video para apoyar a tu servidor a realizar más videos como este para esta plataforma y este tu canal. Suscríbete al mismo si aún no lo estás, activando la campana de notificaciones para recibir cada video nuevo subido a este tu canal, obviamente. Aquí en la descripción puedes encontrar 2 canales recomendados por tu servidor, y te voy a recomendar un tercero llamado El Monasterio Maldito. Este canal es nuevo y es de mi buen amigo José Alberto Torres, el cual apenas está iniciando en YouTube. Ve, mira sus historias que son muy buenas,
y dile que vas de mi parte, te lo voy a agradecer. Aquí mismo están mis redes sociales en las que poseo cuenta, que me puedes seguir, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. También te menciono que estoy en las aplicaciones Amino Apps. Esta aplicación la puedes bajar directamente de la Play Store, ya sea para iOS o Android, y buscarme bajo el nombre del canal en sus variantes, YouTubers en Español y Mundo Secreto, donde comparto estos videos y chateo contigo si te interesan este tipo de temas. Amigos, no resta más que agradecerles a todos ustedes, mandarles un fuerte abrazo. Yo soy Vic Ferreiro, gracias por quedarse al final de este video, y como siempre les digo, nos vemos hasta la próxima. Adiós.